Cortés, aquí arriba por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Estate cerca, Eli. Bien. Se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. ¡Por aquí! Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por un tiempo. ¿Tess, escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. ¡Mierda! Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí, necesitamos eludir este desastre. Por aquí. ¡Hey, Tess! Ahí voy. Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Otro más. ¡Mierda! ¿Qué pasa con el rostro? Así quedas libre de la infección.
que son... ¿ciegos? Más o menos. Ven por medio de... ¿cómo funciona? Si oyes que emiten chasquidos, debes responder. ¡Mierda! Parece que el edificio entero está por derrumbarse. ¡Cuidado la cabeza! Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! Te lo dijiste. Ten, véndate. Te agradezco. Solo fíjate si podemos pasar. Bien. Está despejado. Vamos, Ali. Bien, niña, es tu turno. ¡Vamos! ¡Lo tienes! Eso es. Bien. Vamos, grandulón. Vamos. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? ¡Oh, mierda! ¡Vayan, vayan!
Creo que es todo. Ellie, ¿estás bien? Salvo que me hice unos pantalones. Estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Aquí tienen, señoritas. Vamos, Ellie. La escalera. Voy a ver qué sucede. Quédate con la niña.
Baca. Las
Salgamos de aquí. Ve. Muy bien, espera. Vamos hacia abajo. Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. Del perfil bajo. Y tú nunca me haces caso. Bueno, esta vez lo haré. Lo creeré cuando lo vea. Por aquí. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos que haya alguien vivo que nos encuentre en el punto de entrega. Todo estará bien. Son de la zona de cuarentena. ¿Ves? No son de los nuestros.
Por allí, ¿nos ven? Mierda. Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa qué pase. Sí. Mantente alerta. Lo tengo. Espeluznante. Casi salimos de esta, vamos. Mierda. Casi salimos de esta, vamos. Ah!
Bien apuntado. Bien, vamos. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área de los sismos. Bien. ¡Ahí vienen! ¡Lo sé! ¡Bien, eso es! ¡Vaya! ¡Bien, yo! ¿Tienes algo en el zapato? ¡Qué asco! Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. Entonces Marlene cree que eres... Veamos qué tenemos. Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Pero cómo te mordieron?
Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. Tú sabes, exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola, me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Tess. Lo siento. Vamos. ¿En serio? Vaya. Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! ¡John! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran!